Lobos y lobitas, sean bienvenidos a este nuevo video. Si eres un lobo nueva o nuevo aquí en mi canal y te gustan demasiado mis videos, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos. Y también te recomiendo que actives la campana para que cada vez que suba un video te notifique y lo puedas ver antes que nadie. El día de hoy, amigos, como el título dice, vamos a hacer una increíble casa con una cancha de fútbol. Espero les guste demasiado, amigos. Vamos a ver si podemos llegar a un reto de 10.000 likes para poder salvar a este pequeño cerdo, que yo sé que ustedes siempre apoyan los videos, pero bueno, ya saben que siempre dejo un pequeño espacio de 5 segundos para que puedan bajar a dejar su like. Y si eres igual demasiado épico, pues puedes comentar algo bien suquis truquis. Así que te doy tu espacio de 5 segundos. 1 2 3, 4 y 5. Perfecto, ya dejaste tu like. Y antes de empezar, amigos, quiero invitarte a que veas una increíble aplicación. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. La aplicación del cual les hablaré se llama OneFootball. Es una aplicación para tu móvil, el cual es totalmente gratis y está disponible para Android, iOS y Windows. En esta aplicación podrás encontrar cosas geniales y súper completas si es que eres un aficionado o aficionada del fútbol. En esta encontrarás al instante todas las noticias de tus clubes favoritos y también podrás ver a detalle los resultados de algún partido que te hayas perdido. Por ejemplo, si saliste de fuera de casa y no tienes la posibilidad de ver el partido en la televisión como normalmente sería, pues con OneFootball podrás ver todo a detalle, los goles, faltas, etc. Y lo mejor es que si seleccionas en la aplicación a tu equipo favorito y activas la campana, esta te avisará cada que empiece un partido para que así no te puedas perder ninguno. Es una aplicación demasiado completa, muy asertiva, y lo mejor es que es totalmente gratis. Recuerda que todo esto que te mencioné lo puedes encontrar en la aplicación para móvil OneFootball. El link lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción. Y bueno, dicho esto, amigos, podemos comenzar con este épico tutorial. Los materiales que vamos a ocupar para hacer esta casa son bloques de lana de color verde oscuro, lana de color claro, lana de color blanco, vallas de piedra, trampillas de madera, madera de roble, madera de pino o de abeto, vallas de madera, escaleras de madera de pino y por último panel de vidrio. Y lo primero que vamos a hacer, amigos, vamos a buscar la zona en donde queramos hacer nuestra casa. Y vamos a empezar con la casa principal, que bueno, la que va a estar enfrente de nuestra cancha de fútbol. Y bueno, vamos a poner aquí dos bloques, después dejamos dos bloques para la puerta. Y ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por último 11 bloques. Y esto lo vamos a levantar a una altura de 4, 1, 2, 3, 4. Y ya que lo tengamos, ponemos por aquí otro grosor, formamos una pequeña ventana de 3 bloques de alto por 2 de ancho. Después aquí ponemos una tira más, otra tira más para que sea un grosor de 3 este espacio. Y después ya este espacio que queda vamos a formar otra ventana como la que hicimos anteriormente de este lado. Y ponemos nuestro panel de vidrio. Y ya que lo tengas de esta manera, ahora con madera de pino vamos a poner aquí 2. Ya saben que tenemos que dejar nuestro espacio para poner la puerta. Y por aquí vamos a poner todo esto con madera. Y ya lo que sigue ahora, vamos a poner trampillas por los costados. De esta manera solamente son 3. De este lado solamente es una hasta la parte de arriba. Y por acá son otra vez 3. Y ahora lo que sigue, amigos, vamos a venirnos por la parte de aquí. Y vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vallas de roble. Y ahora por aquí pues vamos a poner madera de roble hasta que lleguemos de este lado. Y ahora para acabar vamos a poner aquí una escalera que esté medio volteada justo en donde está la valla. Y ahora ya todo esto lo vamos a jalar hasta que lleguemos por acá. Ahora lo que sigue, vamos a poner una altura de 4 bloques, 1, 2, 3, 4. Por aquí ponemos otro grosor, nos vamos del otro lado, ponemos 4 bloques para que nos quede de esta manera.
Y ahora cerramos por aquí para poner una ventana que sea de 3 de alto por 4 de largo. Y para acabar pues ponemos aquí nuestro super panel de vidrio. Y ahora ya para acabar con la parte, o más bien con la fachada de la casa, vamos a poner otra vez madera de roble por la parte de arriba. Y aquí en esta parte vamos a poner igual escaleras de madera de pino. Y ahora lo que sigue, amigos, nos vamos a pasar del lado derecho o izquierdo y vamos a poner 9 bloques hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya lo que sigue pues es rellenar toda esta parte hasta que lleguemos a la al bloque 9. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a jalar todos estos bloques hasta que lleguemos a la esquina de esta pared. Lo unimos rápidamente y ahora sí que toda esta pared que están viendo, amigos, la vamos a poner con pura madera de roble. Y ya que lo tengamos de esta manera, amigos, ahora nos vamos a pasar de este lado y vamos a poner aquí nuestra línea para ir marcando nuestros pisos, ya que esta casa tiene 2 pisos. Y bueno, vamos a poner aquí otra vez madera de roble y lo vamos a rellenar todo esto. Y ahora lo que sigue, amigos, por la parte de aquí atrás, vamos a saltarnos estos 2 bloques y quitamos estos para formar otra ventana tipo como la que hicimos de la parte aquí enfrente. Y ponemos aquí nuestros paneles y toda esta pared que queda pues vamos a poner madera de roble. Y ya para acabar con el piso de arriba, amigos, vamos a poner de este lado todo esto a partir de donde están las vallas. Bueno, más bien vamos a poner todo esto con madera de roble para ya dividir nuestro primer piso y nuestro segundo. Y ya que lo tengamos de esta manera, amigos, vamos a agarrar vallas y vamos a poner todo esto con vallas como lo hicimos anteriormente por la parte de aquí enfrente. Y vamos a poner a la misma distancia, ya saben que son 7 bloques de vallas por la parte de aquí. Y ahora pues vamos a formar otra vez nuestro pequeño cuartito como ya lo formamos por la parte de enfrente. Como pueden ver, amigos, esta casa es súper fácil, aparte es muy muy recomendable para su rival ya que pues tiene mucha madera. Y ya después lo que sigue vamos a poner de este lado todo esto con madera. Y ya para acabar vamos a poner aquí nuestro techo para nuestro techo del segundo piso formando todo esto con madera. Y ahora, amigos, ya para acabar ya por fin nuestra casa, vamos a agarrar nuestra madera y vamos a poner una línea hasta que lleguemos por la parte de acá, ¿ok? Después nos saltamos este primer bloque, rompemos estos dos, ponemos aquí madera y formamos nuestro marco de la puerta para que obviamente podamos entrar y salir. Y ahora vamos a poner por aquí un bloque más, otro de este lado para que se forme otra ventana como las que ya hemos hecho anteriormente, que son 3 de alto por 2 de ancho. Y ahora ya lo que sigue es con trampillas, vamos a poner en los costados de nuestra ventana. Y ya que tengas esto, nos vamos a pasar a la ventana que está aquí abajo y vamos a poner otra vez trampilla. Y ya lo que sigue con estas escaleras, vamos a rodear toda nuestra estructura. Ya que lo tengas así, ahora nos vamos a pasar por la parte aquí abajo y vamos a rodear otra vez toda nuestra parte para que esto le dé un mejor efecto a la casa y no se vea tan cuadrada y tan fea. Ya saben que aquí donde está la valla tenemos que poner una medio dando la vuelta. Y ya para acabar con nuestra casa, vamos a agarrar hojas de roble, ponemos aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, y como pueden ver se complementa súper bien con las trampillas que pusimos anteriormente de este lado. Y ahora lo que estoy viendo que me faltó es poner trampillas en la ventana de aquí. Y como pueden ver nos queda de esta manera. Ahora ponemos de este lado igual hojas de roble, sacamos nuestra puerta para ya acabar con esta zona, ponemos puerta aquí, puerta acá. Y ahora nos pasamos por la parte de abajo y ponemos igual nuestras puertas. Y listo, amigos, ya hemos acabado nuestra casa. Ahora hay que hacer nuestra cancha de fútbol para que podamos pues disfrutar de ella. Y para empezar, amigos, hay que agarrar lana verde, lana blanca, pared de piedra labrada. Y si tú quieres pues puedes ocuparte de araña. Y vamos a empezar primero aquí en donde están nuestras hojas. Vamos a poner una línea de 13 bloques hacia a partir de aquí hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Lo ponemos con lana de color blanco. Y ahora ya que lo tengas de esta manera, vamos a poner a partir de aquí hacia allá, vamos a romper 10 bloques. 2, 4, 6, 8, 10. Ponemos nuestra lana de color blanco. Rompemos igual de este lado 10 bloques. 2, 4, 6, 8, 10. Ponemos nuestra lana y ahora lo que sigue vamos a unir así que todo este rectángulo que tiene que medir exactamente esta línea a partir de aquí hasta la parte de acá tiene que medir 13 bloques como lo dije anteriormente. Vamos a unir toda esta zona y nos queda de esta manera, amigos. Ahora lo que hay que hacer, nos pasamos de este lado y vamos a contar a partir de aquí 1, 2, 3.
3 bloques, nos pasamos al cuarto, ponemos 2 bloques de esta manera, nos pasamos de este lado, igual contamos 3 bloques, 1, 2 y 3, quitamos estos de este lado y vamos a poner un pequeño círculo que este es el centro de la cancha, ¿ok? Después que tengamos esto, nos vamos a pasar de este lado, contamos 2 bloques y vamos a romper 1, 2, 3, 4 bloques en total, nos vamos de este lado, contamos igual 2, quitamos 4 como lo hicimos anteriormente. Y vamos a unir este pequeño rectángulo. Ahora aquí en el centro quitamos este bloque de tierra y ponemos uno de lana blanca. Y ahora por aquí quitamos este bloque, quitamos estos tres de esta manera para formar este pequeño medio círculo que va en la cancha. Y ahora vamos a repetir este paso que hicimos aquí, lo vamos a pasar por la parte de acá, que ya saben, es dejar nuestros dos bloques. Quitamos 4, nos pasamos de este lado, quitamos 2 bloques y vamos a quitar 4 bloques de esta manera. Unimos toda la parte de acá, quitamos el centro de aquí, ponemos aquí el medio círculo como lo hicimos anteriormente. Y ahora para hacer las porterías vamos a poner de este lado 3 bloques de valla de piedra, 1, 2, 3. Nos pasamos de este lado, ponemos igual 3 bloques y ahora por aquí lo unimos con valla de piedra. Y ahora si tú quieres, pues puedes poner telaraña para que le dé un mejor efecto aquí a la portería. Pues puedes poner telaraña solamente con 2 de grosor para que igual no sea tan gorda nuestra portería. Y vamos a repetir esta portería de este lado. Y listo amigos, ya para acabar, si tú quieres lo puedes dejar así, pero si quieres ponerle pues color a la cancha, puedes quitar solamente todo el grosor, o más bien todo el contorno de nuestra cancha, que es dejando un bloque. Lo puedes poner con lana de color verde. Como pueden ver, ya hemos marcado nuestro contorno. Y bueno, ya para acabar, pues hay que quitar este césped y hay que poner lana verde. Y listo amigos, ya con nuestros sencillos pasos estaremos acabando nuestra casa de survival con una super cancha incluida. Espero que les haya gustado, ya saben que los últimos minutos que quedan son para las personas que quieran saber cómo decorar esta casa. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con la decoración de esta super épica casa. Y listo amigos, ya con los sencillos pasos estarás acabando tu casa super survival con una cancha. Espero que les haya gustado, ya saben que si les gustó pueden dejarme su like, su comentario. Y si tú quieres y no estás suscrito, pues una rica y super suculentísima suscripción. Así que sí, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho. Hasta luego lobos, bye bye.